5, 6, 7, 8, 9, 0. Ah, la ciencia. Tenemos muchas cosas que agradecerle a la ciencia, pero como no tenemos mucho tiempo, de momento solo le daremos las gracias por tu nueva Xbox 360. Vamos a dejarlo aquí. ¿Sabías que el cangrejo ermitaño es el único crustáceo que puede trepar a los árboles? ¿Y sabías además que los videojuegos de alta definición son solo uno de los muchos placeres que ofrece tu Xbox 360? ¿Quieres descubrir qué más esconde dentro de este sorprendente aparato? Solo tienes que pulsar el botón guía del centro de tu mando y verás una serie de 5 secciones gloriosas. Hola, encantado. O lo que nosotros llamamos pestañas. Empezaremos con la sección designada Xbox Live. Desde aquí, a través de tu Ethernet, puedes quedar con tus amigos online y jugar con ellos. Para nosotros será un placer demostrártelo. Iniciar conexión global. Jugando online. Bien, ha llegado el momento de darle al coco. ¿Dónde ir para descargar vídeos, juegos y otros fantásticos extras? No, aquí no. No, señor. Ni allí tampoco. Exacto, en la pestaña Bazar. Una vez que hayas bajado un juego arcade del bazar, encontrarás el nuevo juego cómodamente archivado en la pestaña de Games. Son sencillos y divertidos y puede jugar absolutamente todo el mundo. Incluso tu tío Joaquín. A continuación inspeccionaremos la sección Multimedia. Aquí puedes almacenar tus fotos, vídeos y música, o verlos directamente desde tu PC. También puedes acceder a la fabulosa, maravillosa, gloriosa e impresionante media a través del puerto USB de tu consola. Solo tienes que abrir la tapa e insertar. Abrir. Insertar. Finalmente llegamos a Sistema, donde puedes configurar los controles para los juegos y contenidos. ¡Felicidades! Has llegado al final del vídeo de instrucciones. Ahora ya formas parte de la familia Xbox 360. ¡Bienvenido! Cinco, seis, siete, ocho, nueve, cero.